Empresarios de la construcción afiliados a Prodesni aseguran que en el Caribe de Nicaragua se está viviendo un momento protagónico en la edificación de importantes obras para la población de esa zona. Tenemos varios proyectos, digamos, a nivel nacional que demuestran, digamos, que la economía se está dinamizando. La construcción del hospital de referencia nacional en la ciudad de Puerto Cabeza es un hospital increíble porque de entrada, digamos, viene a resolver la problemática propia de esta región. Tenemos regiones y comunidades que están, era inaccesible pensar que un enfermo pudiese venir desde aquella zona hasta Managua, ahora no va a haber necesidad. Vas a tener un hospital que ya prácticamente está bien avanzado, el Ministerio de Salud lo está haciendo, pero aparte de eso también tenés al Ministerio de la Construcción construyendo lo que sería, digamos, la unión ya del sector prácticamente territorial del Pacífico con el Atlántico. Para acceder a las comunidades de la zona de Puerto Cabeza, Huaspán, hay un río que se llama el Guaún. Ahorita, por ejemplo, que todavía no se cuenta con el puente, que ya está bien avanzado, pasas 3-4 semanas ahí que no tenés acceso. Ese puente ya está bien avanzado. O sea, está haciendo algo que va a dinamizar la economía, no solamente en el Pacífico, sino que también en el Atlántico. Y de hecho, digamos, eso va a abaratar los costos de comercio. Entonces hay un impacto enorme. Tenés que se están haciendo hospitales, digamos, se acaba de terminar de la construcción de un bloque quirúrgico en la ciudad de Bluefield. De cara a los próximos meses, se espera que continúe la tendencia de crecimiento fundamentada en financiamiento de importantes proyectos. Para este año, para concluir el año, pues creo que las cosas se van desarrollando más o menos positivas. Tenemos financiamientos disponibles, ¿verdad? Tenemos financiamientos disponibles que estamos preparando las condiciones, por ejemplo, los diseños de viviendas sociales, medias, y contamos con el apoyo del Banco Produjamo. Ellos nos han ofrecido el financiamiento, solo estamos preparando los proyectos, ¿verdad? Para beneficio de los usuarios, del pueblo. ¿De qué cantidad de viviendas estamos hablando y qué tipo? Bueno, estamos inclinados a las viviendas sociales y medias. Y hay un banco de proyectos de tierras que los tenemos disponibles en varios lugares de Managua y posiblemente fuera también de Managua. ¿Cuántas viviendas se construirían en estos proyectos? Bueno, ahorita estamos en los diseños, pero se puede, dependiendo de los financiamientos que tengamos, nosotros decidimos qué cantidad. Marcos Medina, Noticias 12.